Bienvenidos a la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, un espacio del Banco de la República. Nuestra temporada digital continúa con la presentación de George Harleono, primer pianista británico seleccionado para participar en el concurso Tchaikovsky y ganador en 2019 de las audiciones internacionales del Young Concert Artist Trust, organización benéfica fundada en 1984 que busca apoyar la carrera de jóvenes artistas clásicos emergentes. Harleono cuenta con una beca completa en el Royal College of Music de Londres, que lo convierte en el estudiante más joven con este mérito. Uno de sus premios más prominentes es el Gran Concurso de Piano de Moscú, y sus debuts incluyen actuaciones con ensambles como la Orquesta del Teatro Mariinsky y la Orquesta Estatal de Moscú. En este concierto, Harleono interpretará dos obras. La primera es el arreglo para piano que el compositor y pianista italiano Ferruccio Busoni hizo a la Chacona en re menor de Johann Sebastian Bach. El quinto movimiento de la partita para violín número 2, BWV 1004, escrita en 1720. Busoni realizó este arreglo en 1892 durante su primera gira por Estados Unidos, y si bien las versiones que realizó de diferentes piezas de Bach han resultado controvertidas, su propuesta de la Chacona es hoy en día una de las más interpretadas de su catálogo. Como cierre, nuestro invitado interpretará los estudios sinfónicos Opus 13 del compositor alemán Robert Schumann, un compendio de piezas para piano escritas entre 1834 y 1835, que consta de un tema, 11 estudios o variaciones y un finale. Este conjunto fue dedicado al compositor inglés William Sterndale Bennett, un gran amigo de Schumann. Espero que disfruten este concierto con el pianista George Harleono, grabado en el Stapleford Granary en Cambridge, Reino Unido. Bienvenidos. My name is George Harleono. I'm very happy to be playing this special program for the audiences in Colombia, which has been commissioned by the Banco de la República of Colombia. Well, I've known the Chacon for a long time now. It's a piece which I've wanted to learn. And I think I started learning about 6 months ago. And just playing it and the way Busoni has kind of transformed this piece, which was originally for solo violin, into this massive monument in the piano repertoire. Schumann's Symphonic Etudes is a work that's very new to me. I started learning it about 3 weeks ago. And yeah, I kind of did it as a challenge to myself to see how fast I could learn because I've been getting a bit bored with no concerts. But yeah, it's been a really fun piece for me to work on. Schumann's not something which, in fact, I've never played any Schumann before, so this is my first work by him. And yeah, it's a really fantastic work. Each movement has its own individual character, but they're all kind of linked by this theme, which is from the first movement, and it's a really fascinating work. I think that this project is a really interesting way to bring music to audiences. I mean, even though I'm here in the UK, I can perform a program to audiences which are, I mean, a very, very long way away, and it's quite fascinating. It's the first time I've ever done something like this. And yeah, it was a great experience. Thank you.
Esperamos que hayan disfrutado de este concierto y que continúen conectados tanto a los conciertos de nuestros jóvenes intérpretes como a los recitales de los artistas profesionales que hacen parte de la temporada digital de conciertos 2021. Estén atentos a la publicación de más videos en los perfiles de Banrep Cultural en YouTube y de Sala de Conciertos Luis Ángel Arango en Facebook. De igual forma, los invitamos a conocer nuestro podcast La Música se Habla, disponible en Spotify, Apple Podcast, Podbean, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. A escuchar nuestras listas de reproducción en Spotify y a hacerse socios de la red de bibliotecas del Banco de la República para así tener acceso a valiosos recursos como la Biblioteca Musical de Naxos y las transmisiones de conciertos, óperas, clases magistrales y documentales de Medici.tv. Toda la actividad cultural del Banco de la República está disponible en nuestra página web www.banrepcultural.org. Hasta la próxima.